Navego las cosas, dibujo el mar. Latitud, longitud. Me quedo deforme, es lo que hay. Latitud, longitud. Las fotos aéreas ayudaron más. Latitud, longitud. Y la nave espacial me manda señal. Latitud, todos. Latitud, longitud. Latitud. Las líneas imaginarias. Planetarios, la humanidad siempre ha encontrado la forma de ubicarse en el espacio que lo rodea. Ya sea para encontrar alimento, saber dónde hay sitios importantes o encontrar al amor de tu vida que dejaste en uno de los siete mares. Y aunque me digas que conoces los mapas como la palma de tu mano, en este video te vamos a contar las más asombrosas historias que hay detrás de... En 500 metros, da vuelta a la izquierda. Empecemos por aclarar que no todos los mapas son representaciones gráficas. Por ejemplo, desde antes de la colonización de Australia, los World Piri utilizaban, y hasta hoy en día utilizan, el sueño, los mitos, la astronomía y las canciones como mecanismos para organizar el significado de los elementos del paisaje. También diferentes grupos polinesios, conocidos por ser increíbles navegantes, se guiaban con el movimiento de las estrellas, con la dirección de las olas, de los vastos mares que rodeaban sus territorios y con la dirección de los vientos. Toda esta información la plasmaban en las cartas de palos, donde a partir de una estructura de palos atados, se representaban las direcciones de las olas y vientos para así poder guiarse. Con el tiempo, otras culturas empezaron a plasmar el paisaje utilizando líneas, símbolos, puntos, pero no en papel, sino con lo que tuvieran a la mano, como rocas en las paredes o en el suelo. De hecho, se considera que el primer mapa fue hecho por la civilización babilónica en una piedra. Oye, osito, ¿qué es todo esto, Digo, no te ofendas, muchas gracias, pero yo te pedí un mapa. Fue hasta los griegos cuando se empezó a añadir nuevos elementos a los mapas de dos dimensiones, como el norte o la rosa de los vientos y las líneas imaginarias. Latitud, longitud. Que seguimos utilizando hasta hoy en día. Pero fue durante la Edad Media que los mapas como los conocemos hoy tuvieron su mayor apogeo. Y no porque los europeos de la época medieval fueran unos ñoños de la geografía y querían saber bien en dónde estaban parados. Bueno, tal vez sí había unos que otros. Pero bueno, en realidad fueron la religión y el interés de conquistar y colonizar nuevos territorios los que empujaron a que se desarrollaran mejores técnicas cartográficas. Los cartógrafos se convirtieron en personas con poder de cambio social y político. Ya no solo eran personas que registraban datos espaciales en el papel, sino que podían determinar los límites entre países y colonias e incluso promover la identidad de naciones. Un ejemplo de ellos fue el cartógrafo Martin Walser Müller. Esperen. Planet City, ¿cómo se pronuncia Martin Walser Müller? Walsenburg. Ahí lo tienen. Fue él quien en 1507 publicó un planisferio con forma de corazón que por primera vez mostraba a América como un continente separado de Asia. Y además fue él a quien se le ocurrió ponerle América en honor a Américo Vespucio, un comerciante que participó en la exploración, conquista, de el Nuevo Mundo. Una nueva isla llamada... Ositondia. Incluso los mapas se convirtieron en herramientas de propaganda política para ilustrar amenazas o promover una nueva distribución de los territorios. Pero aún así, a los cartógrafos les faltaba un algo, una perspectiva diferente para tener una versión 100% real, no fake, del territorio. Así es, una visión desde el aire. Fue así como a partir de la invención del globo aerostático, los aviones y los satélites, los cartógrafos pudieron hacer versiones de mapas más detalladas, utilizando estas imágenes capturadas desde el aire. Y seguramente pensarás que si ya tenemos toda esta increíble tecnología terrestre, marítima y aérea, podríamos hacer el mapa perfecto. Pues lamento decirte que no. Nunca existirá el mapa perfecto. ¿Pero por qué? Vamos con Mónica a la cienciosfera. Debido a la forma que tiene mi mano, en algunas partes es muy fácil calcarla, pero en otras ni siquiera puedo pasar bien el lápiz. Y bueno, aunque hice mi máximo esfuerzo, al pasar un objeto tridimensional como mi mano a un objeto bidimensional como esta hoja, se pierden muchas de las características originales del objeto.
Las sombras también son proyecciones bidimensionales de objetos tridimensionales. Sin embargo, esta proyección tampoco nos permite capturar la esencia completa de mi mano. Si muevo un poco la lámpara, cambiando así la dirección en la que incide la luz, también va a cambiar la proyección de mi mano. Esto también ocurre en las proyecciones del planeta. La forma en la que elijamos proyectar un objeto a dos dimensiones influirá directamente en el producto final, y por eso mismo su forma y tamaño una vez que son proyectados podrían ser engañosos. Y lo mismo que ocurre con mi mano ocurre con las proyecciones cartográficas, que son una proyección en dos dimensiones de un objeto tridimensional como es la Tierra. Con el tiempo, la humanidad ha desarrollado mejores estrategias para representar una superficie tridimensional como la de la Tierra en proyecciones cartográficas como estas. Los mapas de hoy en día son el resultado de imaginarnos un cilindro que envuelve a todo el planeta. Y bueno, la mayoría de nosotros conocemos este mapa. Esta proyección hecha en un cilindro imaginario se llama proyección de Mercator y es buenísima para viajar porque respeta las distancias entre los paralelos. Pero como el problema de mi mano, en esta proyección también tenemos problemas porque hay cosas que se pierden al pasar de la tercera dimensión a las dos dimensiones. Y para ilustrar eso voy a usar este acetato y este mundo imaginario. Si yo envuelvo con este cilindro a este mundo imaginario, la superficie del cilindro de hecho toca a los países que están más cerca del Ecuador. Y por lo tanto, cuando yo proyecte estos países cercanos al Ecuador a la superficie de mi cilindro, el tamaño con el que yo los proyecte se va a parecer muchísimo al tamaño real que tienen estos continentes. El problema será cuando yo intente calcar los países que están más al norte, porque de hecho, entre más se acerquen al polo norte o al polo sur, los países ya no tocan la superficie del cilindro y por lo tanto hay que proyectar su superficie real a la superficie del cilindro. Y es por eso que este tipo de proyecciones no van a reflejar fielmente el tamaño de los países que estén muy cerca del polo norte o muy cerca del polo sur. Es por eso que en este tipo de proyecciones algunos países se ven mucho más grandes de lo que son en realidad. Por ejemplo, aquí pueden ver Groenlandia, que en realidad es muy pequeña, es mucho más pequeña que México. Y en la proyección, Groenlandia se ve gigante. Para evitar este embrollo, los países que están muy al norte o muy al sur usan proyecciones especiales para que su tamaño no se vea tan distorsionado. Esto es lo que ocurre en la proyección de Albers, en la que el planeta es envuelto con un cono. La ventaja de esta proyección es que conserva el área de los continentes, pero a diferencia de la proyección de Mercator, no conserva bien las distancias. Y es así como nunca podremos estar satisfechos con ninguna proyección bidimensional, ya que nunca podrá reflejar exactamente la forma de nuestro planeta. Cuando utilicemos un mapa como este, tenemos que tener muy claro qué proyección usaron y si esa proyección se adapta a nuestras necesidades, si queremos que se mantenga el tamaño o si queremos que se mantengan las distancias. Y bueno, además del dibujo de los continentes o países, los mapas necesitan otros elementos para ser comprendidos completamente. Osito, oye, la verdad es que no le entiendo al juego que inventaste, ¿eh? ¿Cómo se mueven las piezas? ¿Para dónde o qué? Sí, está algo confuso. Pero tengo una idea. ¡Latitud! ¡Longitud! ¿Qué opinas de esto? Uno de los elementos más importantes de un mapa son estas líneas imaginarias conocidas como longitud y latitud. ¡Latitud! ¡Longitud! Estas líneas forman una cuadrícula que, al igual que un tablero de ajedrez, nos permite ubicarnos en el espacio. En los mapas se plasman dos conjuntos de líneas imaginarias perpendiculares entre sí. Los paralelos atraviesan la Tierra horizontalmente y la cortan en 180 rebanadas. La línea que corta a la Tierra por la mitad se le llama Ecuador. Y de ahí hay 90 líneas hacia el norte y 90 líneas hacia el sur. Cada rebanada es un grado. El Ecuador es el grado 0 y el polo norte es el grado 90 y el polo sur
es el grado menos 90. Cada línea por separado se llama latitud. Y así el Ecuador es latitud 0, el Polo Sur es latitud 90 grados sur y México está entre los 15 y 32 grados norte. La latitud está estrechamente relacionada con el clima. Por ejemplo, los países que están muy al norte o muy hacia el sur reciben menos radiación solar y por lo tanto están más fríos. Bueno, y aquí en mi toronja medio mal pelada, pueden ver que los meridianos atraviesan verticalmente al planeta y lo dividen en 360 gajitos. Como los gajitos, los meridianos se unen en el norte y en el sur. A cada línea individual se le conoce como longitud. Longitud. Y tiene un grado asociado. El grado cero, donde empieza la cuenta de los meridianos, se le conoce como meridiano cero de Greenwich. Greenwich. Un observatorio astronómico en el barrio de Greenwich, en Londres, Inglaterra. Dicho meridiano fue adoptado como referencia en una conferencia internacional celebrada en octubre de 1884 en Washington, D.C. Como la Tierra gira sobre su propio eje, cada meridiano recibe luz del sol en momentos distintos y, por lo tanto, esto define la hora de cada país según la longitud en la que se encuentre. Dibujar mapas como los piratas es cosa del pasado. La moda ahora es... ¿qué les decía? Utilizar computadoras que transforman directamente mapas de satélite o información puntual a mapas topográficos o del relieve, o mapas de lluvias, o de casos de COVID. A esto se les llaman mapas temáticos, o cartas náuticas que nos ayudan a ver todas las características del océano. O bueno, ¿qué me dicen de las fotografías satelitales que podemos ver directamente en Google Earth? La computarización de los mapas ha mejorado tremendamente tanto su funcionalidad como su apariencia. Los mapas sin duda han sido una de las herramientas más importantes para la humanidad, pero esta historia aún no termina. Actualmente podemos tener mapas tridimensionales en Google Maps o hasta de otros planetas. Pronto veremos cada lugar del planeta desde nuestras computadoras y celulares. La cartografía moderna está muy lejos de ser lo que fue nuestro croquis de la primaria. ¿Y ustedes qué opinan, Planetarius? ¿Qué tan seguido usan mapas? Platíquenos en los comentarios y no olviden darle like y suscribirse a este canal si quieren aprender más cosas chidas de nuestro planeta. Yo soy Raiza Pila, reportando desde los 19 grados latitud norte, 99 longitud oeste. Y yo soy Bernie Bastien, su capitán planeta, y esto fue Planeteando. Muchas gracias por ver este episodio sobre las líneas cartográficas. Queremos agradecer antes que nada a las que escribieron este guión, Mónica Ramírez y Violeta Cardona. También muchas gracias al equipo de servicio social que ayudó a la revisión. Y no podemos irnos sin darle las gracias a nuestros Patreons, ya que gracias a ellos podemos seguir con este proyecto mes con mes. Ellos son los miembros del equipo Fuego, el equipo Agua, el equipo Aire, el equipo Roca, y creo que ya. Y tú puedes pertenecer también al equipo de productores, donando al menos 20 pesitos al mes, o un dólar, en patreon.com/planeteando. ¡Nos vemos en la que sigue!